Tronos que comparten historia y presente. Es la programación que a lo largo de dos años, hasta 2019, rememorará las figuras de dos monarcas clave en la historia de Castilla y León. Un amplio programa de actuaciones culturales, turísticas y patrimoniales con el que queremos desde la Junta de Castilla y León rememorar, difundir y dar a conocer, así como celebrar, a dos monarcas, Fernando III y Carlos I. Todo girará en torno a las conmemoraciones de la proclamación de Fernando III como rey de Castilla en Valladolid, algo que ocurrirá en el año 2017, y la de Carlos I, también como rey, también en Valladolid, que se celebrará en junio de 2018, cuando se conmemorarán 500 años. Un programa de actividades que incluye la publicación de documentos originales de Fernando III, acompañado de estudios hechos por profesores e investigadores de las universidades públicas de Castilla y León, un congreso internacional en torno a los dos monarcas y conferencias en las bibliotecas públicas provinciales, exposiciones y un concierto. La finalidad es algo más que historicista. La historia de las ideas políticas, el papel de las Cortes de Castilla y León, la influencia del pensamiento del derecho común, etcétera, son conceptos de historia del derecho que no tratan los historiadores generales. Y esto creo que ha sido o es, desde mi punto de vista, una originalidad en este proyecto. La Junta de Castilla y León impulsará, asimismo, acciones turísticas para promocionar este programa, la incorporación a la red de cooperación de las rutas europeas del emperador Carlos V y la restauración de la localidad de Villagarcía de Campos, lugar en el que Carlos I quiso que creciera su hijo, don Juan de Austria.